Hola, saludos a todos. Voy a dibujar un computador de mesa o desktop, como se llama en inglés. Empecemos entonces con la pantalla. Dibujamos un pequeño rectángulo aquí. Ese es un lado de la pantalla y vamos a dibujar aquí entonces borde de la pantalla. Ahí tenemos la pantalla. Este es el borde interno de la pantalla. Ahí tenemos entonces la pantalla, vamos a hacerle la base. Y aquí abajo le dibujamos lo que es la basecita sobre la mesa. Tenemos entonces la pantalla, vamos a dibujar ahora lo que es el teclado. Un bordecito aquí y nos vamos a ir hacia adelante. Tenemos ahí lo que es el teclado, vamos a dibujarle las teclitas. Vamos a dibujar aquí unos bordecitos, bordecito aquí, bordecito acá, y hacemos unos bloques de teclas pequeños de una manera sencilla, bordecito aquí y hacemos, completamos acá arriba. Ahora, para que parezcan unas teclas, le vamos a hacer unas rayitas aquí en diagonal como una división. Y le hacemos otras rayitas para formar como una cuadrícula. Lo mismo para el otro bloquecito. Y así tenemos el teclado. Vamos a dibujarle el mouse. Sería como a este lado. Por aquí arriba los botones. Continuamos entonces con la parte de la torre. Vamos a dibujar la torre por aquí al lado. Ligeramente curva. La torre tiene un poquito de curva aquí. Eso depende también del diseño, ¿no?, que queramos. Y la dibujamos aquí, la parte que va hacia atrás. Sale por acá y completamos acá con esta rayita. ¿Sí? Tenemos el croquis de la torre, vamos a hacerle un poquito de diseño. Por aquí viene una parte que es la conexión de las ranuras. Tres rayitas acá arriba. Por aquí va el encendido. Algunas ranuras por aquí. Y por acá arriba vamos a dibujarle la unidad del DVD. Unas rayitas acá para darle un poquito de textura. Listo, vamos a dibujarle los cables, el cable del mouse que viene por aquí, el cable del teclado, vienen hacia la torre, algunos punticos aquí de lo que es el control de la pantalla. Y tenemos entonces el computador de mesa. Bueno, falta de pronto por aquí la marca. Voy a ponerle aquí un logo. Digamos.
digamos, un logo cualquiera, pueden poner cualquier marca, claro. Y ahí tenemos entonces el computador.